Hola mis niños, vamos a seguir trabajando en la clase de medio social. Vamos a trabajar un poquito más acerca de los mayas. Para ello necesito que me acompañen a la página 377. La cultura maya se refiere a una civilización mesoamericana que destacó a lo largo de más de dos milenios en numerosos aspectos socioculturales, como su escritura jeroglífica, uno de los pocos sistemas de cultura plenamente desarrollados del continente americano precolombino. Para seguir conociendo más de la cultura maya, necesito que tengan a la mano el cuaderno de medio social, su libro de texto, en la página 377. Los mayas se organizaron socialmente. Los esclavos eran prisioneros de guerra y personas castigadas por cometer delito. Los campesinos se dedicaban al cultivo de maíz, cacao y otros productos. También vivían en las afueras de la ciudad. Los guerreros vivían en las afueras de las ciudades. Los magistrados administraban los pueblos y aldeas de cada ciudad. Los nobles aplicaban la justicia y cobraban los impuestos. Vivían alrededor de la plaza principal. Los sacerdotes vivían en las ciudades. Así es como estaba organizada la sociedad de la cultura maya. Los mayas construyeron ciudades tomando en cuenta la ubicación del sol y otros astros. De esta manera, sus templos y pirámides se utilizaban para el estudio del universo. Observaban el movimiento de las estrellas y eran capaces de predecir eclipses. En Waxatun, Petén, construyeron tres templos alineados de norte a sur, los cuales formaban un observatorio astronómico. La base de la economía era la agricultura. Desarrollaron técnicas de siembra y riego, comerciaban a través del cambio de trueque, aunque también emplearon el cacao como moneda. Tenían una red comercial por toda Mesoamérica. Trueque quiere decir que cambiaban un producto por otro. Tarea. Dibujar en el cuaderno un mapa de América y colorear el territorio que ocuparon los mayas. Hasta luego, chicos.